El Museo del Louvre es triangular. ¿Sabes dónde está el Museo del Louvre? En París, Francia. ¿Sabes qué pasa en París, Francia? Sí, se desarrolla Miraculous Ladybug. Pero además, ¿sabes dónde vive el creador de Miraculous? Sí, efectivamente, en París, Francia también. ¿Sabías que al creador de Miraculous le gustan los Doritos? ¿Ya te fijaste en la forma de los Doritos? Son triangulares, como el Museo del Louvre. ¿Y sabes qué otra cosa es triangular? El ojo que todo lo ve. ¿Y sabes qué es eso? Sí, el signo Illuminati. Confirmado, Thomas Sastruk y Miraculous Ladybug son Illuminatis. A ver, ya fuera de broma, la teoría que vamos a ver, comentar y analizar el día de hoy más o menos es de este estilo. Si has visto el título y la miniatura, sabrás a qué me refiero. Y es que durante toda la semana pasada se la pasaron mandándome una teoría y pidiéndome que la comentara sobre aquello de que Manon es Lila en el futuro, o más bien que Lila es la Manon del futuro, mejor dicho. ¿Pero qué tan factible es esto? Puede ser que sí, puede ser que no. Esa es una excelente pregunta que vamos a descubrir en el video del día de hoy. Así que no te pierdas ni un segundo porque este análisis va a estar... No te pierdas ni un segundo de este video porque el análisis va a estar épico, va a estar interesante, así que comencemos. Lo primero que hay que decir en particular sobre esta teoría es cuál es el contexto, de dónde salió. Y para eso, bueno, básicamente le damos créditos a estas cuentas de Instagram y de TikTok que han oficializado la teoría. Vamos a poner el video que a mí en particular me enviaron y luego lo pasamos a analizar, ¿vale? Ese es un video. El segundo video es este. Ok, ya sabes un poquito el contexto, ya viste esto. Puede ser que tenga sentido, o al menos eso es lo que tú crees, ¿no? Ahora, yo pensé que esto solo se había quedado en el fandom en español de la serie. Que realmente no sé de dónde salió ahora que lo pienso. Si salió del fandom en inglés o salió del fandom en español. No tengo la menor idea, pero también me encontré con este reel en Instagram, que básicamente es este. Vamos a ponerlo y ya tú juzgarás. La música, cómo está formado y así, está también hecho que dices tú, ay, me llegó al corazón, puede que sí. Ok, ese es el contexto de donde salió la teoría. No me voy a desgastar mucho explicando este punto porque literalmente esto es lo que la gente vio y de donde yo me pude informar. Ya sabes el contexto de la teoría. Ahora, vámonos al segundo punto porque hay otra teoría escrita que me gustaría leer hasta el final del video, que es la que más me hace sentido de cómo podría ser, entre comillas,
cierta esta teoría. Pero eso al final del video, porque primero necesitas saber más y necesitamos analizarlo. Antes de eso me gustaría pasar al segundo punto para hablar un poquito sobre Lila, sobre Ceres o Aerys Verde, que son sus tres identidades. Punto número 2. ¿Quién es Lila? ¿Cuál es su identidad? ¿Y qué demonios con ella? Así a grandes rasgos, ¿qué diablos con ella? Es un personaje misterioso, eso no hay duda de eso, literalmente. Tiene tres identidades, tiene tres madres, incluso parece ser, o bueno, dos por lo que hemos visto. Yo diría que tres en realidad por la vista al final de la temporada 4 y luego en el episodio final de la segunda temporada y la del episodio revelación de la quinta, así que ahí serían tres. Pero bueno, a ver, tenemos en cuenta que tiene tres madres, tres identidades y parece ser que se saca dinero de no sé dónde para inscribirse a escuelas así como si nada, como la escuela de Marinette o como la escuela esta al final de la quinta temporada. Parece ser además que está muy interesada, como lo que dicen los TikToks, en algunas personas de París, como los héroes que ya conocemos, como por ejemplo Queen Bee, Ladybug, Rena Rouge, Cat Noir, en este caso Hawkmoth también estaba, Mayur estaba, Audrey Bourgeois, Adrien, el alcalde, el director, la señora Bustier y también la reportera esta que, bueno, mucha gente dice que es su madre, dado que ella podría ser Manon del futuro. Lo que es un hecho, así, la única certeza que tenemos a día de hoy 100% es que Lila es un personaje misterioso que efectivamente no sabemos ni siquiera quién es, porque dentro de sus tres identidades, la verdad, no hay ni una en particular por la cual podríamos decir esta es la de verdad. Ok, esa es la única certeza que tenemos, ¿cierto? Pero la gente olvida el capítulo Time Tagger. O bueno, no lo olvida porque los TikTok lo mencionaron, igual que los videos de Instagram y así, pero olvidan el detalle importante del por qué esta teoría no tiene sentido, pero así cero sentido. Por eso el video empezó en un tono muy sarcástico, porque la teoría suena así. Pero bueno, a ver, yo ya no me río, porque también cuando salió la teoría de que Adrien era un sentimonstruo, nos reímos un poco y al final acabó siendo cierto. Pero bueno, ¿por qué esta teoría no tiene sentido? Vamos al siguiente punto y tú opinarás acá abajo en los comentarios si sí o si no. Punto número 3. Desmintamos esta teoría. ¿Tiene sentido o no? Aquí tenemos que hacer una línea en el tiempo, ¿vale? A ver, se supone que Manon, ¿cuántos años calculan que tiene en la serie? ¿Como unos 6 o 7 años? Vamos a ponerle 6 o 7 años. ¿Cuántos años tiene Lila? Se supone que tiene aproximadamente 15 o 16 años para que pues tenga la edad para entrar en la misma escuela que Marinette y todos los demás estudiantes, ¿no? Ok. Y además, vale, tampoco es como que se vea tan adulto, por la estatura sobre todo, que es un gran parámetro para definir a los personajes en Miraculous. Tan solo vean la altura de los personajes, no importa si son hombres o mujeres, en Miraculous compárenlos con las alturas que tienen los personajes que son adolescentes, pues evidentemente hay un gran margen de diferencia, ¿no? Vale, entonces podemos concordar, sí o no, con que Lila tiene 15 o 16 años, lo cual sería aproximadamente 9 o 10 años más que Manon, ¿vale? Es decir, vamos a suponer, vamos a empezar con la premisa de que esta teoría es cierta y Manon es Lila del futuro, o Lila es la Manon del futuro, mejor dicho. Supongamos que es cierto. Pues entonces, a partir de los sucesos de Miraculous, de la temporada 1 a la 5, donde Manon tiene 6-7 años, tienen que pasar otros 15-16 años para que Manon crezca y se convierta en Lila y de algún modo u otro viaje al pasado. La pregunta aquí sería, número 1, y que alguien me la conteste, ¿qué hizo en estos 9 o 10 años? Pues evidentemente tuvo que obtener algún poder para viajar al pasado y conseguir el Miraculous de la mariposa, porque yo creo que todo el mundo puede concordar con que la Lila del futuro es también la Hawkmoth del futuro, lo cual, si esta teoría entonces es cierta, nos querría decir que Manon es Hawkmoth del futuro. Entonces, en esos 9 o 10 años consiguió el Miraculous de la mariposa, ¿no? Para poder viajar en primer lugar al pasado, porque si no, ya tú me dirás cómo es que habrá viajado al pasado en primer lugar. No sé si me estoy dando a entender, pero a ver, lo voy a repetir para que no te queden dudas. Se supone, repito, que tuvieron que pasar 9 o 10 años desde la época actual de la quinta temporada hasta que Manon crece y se hace Lila y obtiene el Miraculous de Hawkmoth. Con eso viaja al pasado como Lila. Ok, en primer lugar, ¿cómo viaja al pasado? Si se supone que Bonix tiene el Miraculous del conejo, descartada esa opción. Evidentemente por ahí no es, porque claramente Bonix no se lo va a prestar para eso. Entonces la única opción que nos queda es que Lila se haya autoacumatizado y haya viajado al pasado.
con un poder similar al de Time Tagger, ¿no? Que ya de ahí lo veo muy forzado. Pero vale, supongamos que eso es cierto. Entonces, en esos 19 años que pasaron desde que Manon es niña hasta que Lila se hace adulta y cumple esa mayoría de edad, 15, 16 años, en ese inter de tiempo, en esos 9, 10 años, tuvo que haber conseguido el Miraculous de la Mariposa. Manon, Manon, no Lila, Manon. Porque quien consiguió el Miraculous de la Mariposa al final de la quinta temporada fue la Lila de 15, 16 años. No Manon, niña. No tiene sentido. Porque en primer lugar, entonces, ¿cómo viajó al pasado en primer lugar? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo hizo ese viaje en el tiempo en primer lugar? Alguien que me explique. A menos que existan dos Lilas o dos Manon o dos lo que sean. No tiene sentido alguno. Ya con eso podemos refutar la teoría. Porque repito, la que consigue el Miraculous al final de la quinta temporada es Lila. Pero Lila convertida en una adolescente de 15, 16 años. Que según la teoría es Manon del futuro y viajó en el tiempo y todo eso. Pero repito, ¿cómo demonios viajó en el tiempo en primer lugar? Si no es a través del Miraculous del conejo, entonces la única opción que queda es la del Miraculous de la mariposa. Pero ¿cómo es que Manon obtuvo en esos 10 años el Miraculous de la mariposa? No tiene sentido. Y tú me dirás, no, pero es que pueden existir muchas líneas temporales y no sé qué. Claro, el especial del multiverso parece haberlo confirmado. Pero el capítulo Time Tagger también tiene la respuesta a eso porque se contradice totalmente con el especial del multiverso. Y es que en el capítulo Time Tagger podemos observar cómo es que Bonix del futuro, la adulta, hace un comentario en una parte donde están batallando contra Time Tagger, en donde dice, oye, yo me acuerdo que yo estaba de este lado. Y le dice a la Alex del presente, le dice, oye, yo en mis recuerdos te recordaba acá. Clara muestra de que todo es una misma línea temporal. O sea, que los sucesos de Time Tagger ya los había vivido la Bonix del futuro y por eso se acordaba. Lo cual nos quiere decir que es una sola línea del tiempo, porque si no, ese suceso hubiera sido aparte. Porque si hubieran sido múltiples líneas temporales, Time Tagger hubiera venido de otro futuro a otro presente en la tercera temporada. Y eso no fue así, porque Bonix lo recordaba. Recordaba dónde estaba cuando era niña, en qué posición estaba, porque lo había vivido. Lo cual, repito, implica que había vivido los sucesos de Time Tagger en su pasado. Lo cual implica que la Bonix del futuro es la misma que la Alex niña que vemos en toda la serie. Lo cual implica que es una misma línea temporal. Entonces, el capítulo Time Tagger nos está diciendo, bro, es una línea temporal. Pues pongan ustedes que a lo mejor Thomas Astruc, conforme fue pasando los años, se arrepintió de haber hecho esto y dijo, no, mejor sí que se creó un multiverso de múltiples líneas temporales y no sé qué. Y por eso hicieron el especial ahorita. Pero al menos, para la época en la cual Time Tagger había salido, o sea en 2019, escrito en 2017-2018, no tenían esto en mente. Por lo tanto, no tiene sentido pensar que en esa época a los escritores de la serie se les había ocurrido esta teoría rebuscada de que Manon es Lila del futuro. O bueno, de que Lila es Manon del futuro, pues. Porque en esa época cuando escribieron ese capítulo, su único pensamiento era que solo había una línea temporal, no dos o tres o cuatro. Lo cual no tiene sentido con esto porque, que repito nuevamente, ¿cómo es que Lila en primer lugar llegó al pasado si bajo la premisa de que solo hay una línea temporal? Ya vimos que en esta línea temporal que vivió Bonix adulta, Lila es la que consigue el Miraculous tras la derrota de Gabriel Agreste en la quinta temporada. Lo cual en teoría, si esto según es así, pues entonces tendrán que pasar los años para que Lila viaje al pasado o para que la Manon niña viaje al pasado. Pero ahí entonces, ¿cómo es que Lila existe en primer lugar? No tiene sentido, a menos que haya dos Lilas. Pero no tiene sentido tampoco, porque solo para ese momento se había pensado en una línea en el tiempo nada más. Entonces, conclusión, no tiene sentido. La teoría carece de sentido. Pensar en que Ceres, o Lila, o como se llame, es Manon del futuro nada más por el simple hecho de que tenga un corte de cabello similar a la reportera y el mismo color de ojos que Manon. Es que eso... Miren, no, perdón la palabra, no mamen. Toda la teoría de Adrien Sentimonstruo al menos tenía más sentido, más fundamento. Aunque un poquito carecía en ese momento de argumentos, pues te lo podías llegar a imaginar. Pero esto... creo que no tiene sentido alguno. Eso nada más por simplemente ver lo que los propios capítulos nos han dicho. Pero si le queremos añadir argumentos en contra de esto,
Piénsenlo de este modo. Manon admira a Marinette, como ¿por qué se quiere vengar de ella? Claro que hay capítulos donde es una niña malcriada y dice, ay, nadie me hace caso, y bla, 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 por eso es acomatizada. Bueno, puedo entenderlo, ¿no? Vale. Le generó traumas, entiendo, pero ¿traumas con Marinette para que Lila, suponiendo que la teoría es cierta, quiera vengarse a ese nivel de Marinette? Como que no me suena coherente, la verdad, como que no tiene sentido. Ahora, por otro lado, ¿no creen que Lila ya hubiera hecho algunas otras cosas con su madre, en teoría que, según si esto es cierto, es Nadia Shamak, o con la propia Manon? ¿No creen que Lila ya hubiera hecho algo en pro de esto? ¿O si ya sabe cómo van a acabar las cosas, hubiera intervenido de algún modo u otro desde antes? ¿Cuántos capítulos Lila no intervino en 3 temporadas? ¿Me estás diciendo que simplemente llegó a quedarse así? Ahora, aquí la teoría de que, bueno, Lila a lo mejor quiere revivir a su madre porque Nadia fue su madre y se murió. ¿Ok? ¿Vale? ¿Me hace sentido? Me gusta la teoría de que Lila sea una viajera en el tiempo, pero que sea Manon, lo dudo mucho. Eso no tiene sentido, y no tiene ni pies ni cabeza, la verdad. Me hace más sentido que Lila sea alguien del futuro, claro, pero alguien random, que a lo mejor le pasó algo en ese futuro y que por eso dijo, bueno, puedo viajar al pasado. Si vamos a poner la de que Lila es viajera en el tiempo, me gusta más esa teoría. Tiene más sentido, es más misteriosa, porque si, repito, apuntamos a que es Manon, sinceramente no tiene mucho argumento, pues, como a favor. ¿De dónde lo ven? ¿De dónde lo ven? Yo es que yo no lo veo, la verdad. En todo caso, esto, pues creo que sería lo único, de que las flores del traje de Manon se llaman Iris y Lila, Lailas o como se diga. Vale, eso dices tú, bueno, puede ser. Mira, eso me convence más, pero creo que hay más argumentos en contra de esta teoría de los que hay a favor, la verdad. O sea, si lo pones ya fríamente a analizar, no tiene sentido alguno, al menos en mi opinión. Ojo, está divertida la teoría, sinceramente. Como para analizarla en momentos de hiatus y ahorita, está bueno para generar contenido. Sí te hace pensar, la verdad. Sí dices tú, oye, pues puede ser. Lila no sabemos nada de ella. Por eso como que quería empezar el video con el contexto. Pero ya luego viendo capítulos donde se hace mención al Hawkmoth del futuro, o a Chris, que es Time Tagger y así, la teoría pues ya como que dices tú, ¿eh? Como que no me cuadran ciertas cosas. Claro, no puedes decir, no, pues cómo manipula a la gente y así. Pero a ver, Manon controlando a Lady Wi-Fi o Lila manipulando a Chloe es simplemente pues la forma en la que pues ponen las caras de los personajes y ya, no es porque literalmente pues sea así. Aunque ojo, a lo mejor yo estoy tonto y estoy equivocado y de repente en la 6ta temporada capaz sí es Manon del futuro. Pero bueno, sinceramente creo que no tiene sentido. También es cierto, ¿qué sentido tiene que ponga atención en la reportera? La verdad es que no lo sé, pero si a mí me lo preguntas así como a priori, yo te diría, pues es la reportera, es la que sale en las noticias, y las noticias, ¿cuánta influencia tienen en la población? Incluso en la vida real. Seguramente tus papás ahorita están viendo las noticias, o tus papás la ven en la mañana, o tu papá llega y dice, ¡ay, no manches! ¡Manches, mija! ¿Ya viste que el dólar subió? ¿Ya viste que el dólar bajó? Entonces, a lo que voy es que las noticias al final es un medio de comunicación enorme y a lo mejor hasta de manipulación. Eso ya yo no lo sé, ¿no? Eso déjaselo a Dross y a esos videos de conspiraciones. Pero la única razón por la cual a priori puedo pensar que Lila estuviera interesada en Nadia Shamak es pues por esto, no porque sea su madre. Total, al final está interesada en la gente poderosa de París. A lo mejor la maestra no, pero el alcalde, la esposa, Gabriel, etcétera, por ahí tiene sentido. Pero que la foto de la mamá esté pegada ahí, no creo que sea argumento suficiente como para decir, ah, es que es Manon. No sé, o sea, a lo mejor a mí no me hace sentido, la verdad. A lo mejor yo soy el loco acá. Lo de las 3 pulseras sin el brazo. Bueno, eso como lo del traje de Manon. Sí, hasta podría ser, sí, porque hasta si nos fijamos, los colores se parecen. O sea, como que sí dices tú, ah, pues sí podría ser porque tienen colores similares. Pero igualmente es un argumento muy, muy soso. Muy como lo que dije al inicio del video de, ah, el Louvre es triangular. ¿Sabes qué más es triangular? Un Dorito. Y a Thomas le gustan los Doritos. Thomas es Illuminati confirmado. No sé. Se me hace muy así. Pero bueno, lo de los brazaletes, vale. Vamos a darle el beneficio de la duda. Tiene sentido. Como dije, al final de cuentas, la teoría de que Lila es una viajera en el tiempo me gusta, pero no creo que tenga sentido que es Manon. A lo mejor sí es una viajera en el tiempo. Y claro, su madre en el futuro habrá fallecido. Quizá y por eso quiere los Miraculous. Viajó y por eso tiene 3 madres. Mommy issue, supongo. No sé, la verdad. Pero me hace sentido. Me hace más sentido eso que decir que es una viajera en el tiempo porque es Manon del futuro. ¿Eso qué sentido tiene? No sé.
a ver, a lo mejor, repito, soy escéptico. Está buena la teoría porque entre teorías locas, capaz una que sí es real puede ser esta, como la de Adrien Sentimonstro en su momento. Para mí creo que no tiene sentido, por lo que ya expliqué de Time Tagger, sobre todo. Y porque hay otras pruebas que son como muy de... Ah, mira, tengo un calcetín. ¿Qué quiere decir eso? Que Dobby está en mi habitación. Claro, Dobby es un elfo libre, pero como no quiero que sea libre y quiero que me sirva, no le voy a dar este calcetín, pero por eso tengo un calcetín aquí. No sé, se me hacen como de ese nivel. Pero bueno, está buena la teoría como para pasar el rato. Ahora, como bien mencioné hace unos minutos, hay una cuenta que profundizó un poquito en la relación que podría tener Manon y estos niños con Ceres. Y esa sí que me hace sentido, la verdad. Me gusta mucho porque como que sí conecta de manera más lógica los argumentos. Esta teoría, o estas teorías, pertenecen a la cuenta Boogaboo en Instagram, la que están viendo ahora. Y dice lo siguiente, vamos a leerlo, esto me hace más sentido todavía. Esto obviamente es el punto número 3, lo que sí tiene sentido. O cómo podría conectarse Manon y Lila. Teoría, ¿será casualidad que nos hayan mostrado a los niños de Miraculous y que tres de ellos sean hermanos de personajes relevantes? Ahora, si bien me gusta prestar atención a los detalles, puedo destacar lo siguiente. No me parece casualidad que en Time Tagger, justamente uno de esos niños haya sido quien nos revele al público que Hawkmoth del futuro no era Gabriel. Además que toquen el tema de obtener las joyas de Miraculous para ganar por y para siempre con Manon, y que en el mismo capítulo de Time Tagger revelen a un dúo de acumatizados con posible parecido a ella y Eta, las hermanas de Alia. Digo, podría ser relevante. Algo que destacar es que todos ellos tienen ojos avellana y cabello marrón, al igual que Ceres, y por eso tocó el tema. ¿Qué tal si Ceres, de quien nadie sabe que es Lila, se convierte en la nueva niñera de los pequeños porque tanto Nino, Ale y Marinette estarán más ocupados mientras ella suelta kumas por París? Todos ellos la verían como alguien que les permitiría cumplir sus caprichos y todos jugarían un papel en esa vida. Chris del futuro parecía tener una máscara para pintura en aerosol y su nombre de akumatizado, cuyo tono de piel era morado, lo decía. Hace grafitis. Esto me recuerda a Alex de este presente, quien también hace lo mismo. Casualmente todos saben que ella es Vonix, quien posee el Miraculous de la evolución. Tal vez Chris busque acercarse a esta heroína en su forma civil para conseguir información que pueda utilizar para obtener los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Puedo creer que la forma de Ceres para convencerlo pudo ser revelando que ella es Lila o inventando una historia en donde haga creer que Lila no está por culpa de los héroes. Además de que Chris pequeño usa lentes como una de las identidades de Ceres. Pasemos a ella y Eta. Ya nos mostraron la relación entre Félix y Adrien, en donde parecía ser que uno de ellos podría ser un villano. ¿Será esta la misma dinámica con estas gemelas, en donde una de ellas se haga aliada del mal y la otra no? Tal vez las dos se unan a Ceres. Digo, si mezclas los colores de su ropa, celeste y rosado, se forma algo similar al morado, según investigué, que es un color familiar. Y Manon, hija de una reportera de la que puede seguir su oficio para investigar, tiene ropa con colores morados. Ella podría estar enamorada de Chris, pero él sentiría cosas por Ceres. Entonces, Manon estaría cerca de esta villana, Molila de Gabriel, para tratar de conseguir el Miraculous de la mariposa y ser ella de su interés, además de poder controlar a las personas como lo hacía en la titiritera 1 y 2. Digo, Gabriel cometió sus actos por amor a Emily. ¿Por qué no tomar el mismo camino con otros personajes? La razón por la que ellos accederían a ser los aliados de la villana sería un engaño de su parte, como es costumbre, y su beneficio sería tomar justicia por su propia mano, debido a que sus amigos, entre comillas, la hicieron a un lado al saber la verdad. Y a ella no le gusta que la descubran ni la expongan. Todo usando a estos pequeños como Gabriel en su momento la utilizó a ella para su objetivo. Si a mí me lo preguntas, esta relación tiene más coherencia todavía que lo dicho antes. Que igualmente a mí creo que estos personajes, quizá Chris, sí, va a ser importante porque él fue Time Tagger y él sabe sobre quién es Lila, claramente. Quiero decir, para que haya dicho eso en Time Tagger, de que no era el mismo Hawkmoth de antes, quiere decir que el del futuro o la del futuro, que es una mujer, revelado por escenas eliminadas, y que creo que es obvio que es Lila, que no era Gabriela Gress, o que no era el mismo de antes. Así que eso ya le da un peso argumental al hermano de Nino, eso sí, a Chris. Pero aún así, los otros personajes, como Manon o las hermanas, me hacen personajes muy irrelevantes. Son personajes que es como, ah, sí, existen y ya. Como, ¿por qué darles esta profundidad? A lo mejor estoy equivocado, pero si ya les vamos a dar esta profundidad, creo yo, de este modo, y no porque Lila sea la Manon del futuro, la verdad. Pero bueno, al final de cuentas, solo es una teoría. ¿Qué opinas tú? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tenía que comentarla porque yo creo que ya era inevitable. Todo el mundo me decía, oye, coméntala, oye, coméntala, oye, coméntala. Y el video llegó como a 1,000,000 de vistas. Que repito, está interesante, es una teoría buena para analizar y pasar el rato en lo que salen capítulos, eso sí.
Pero mi veredicto final es, con base en Time Tagger sobre todo, y lo dicho en ese capítulo, y la lógica de los viajes en el tiempo, y la lógica de que pues no podría haber existido una Leela que antes de todo viajara y todo eso en el tiempo, para mí no tiene sentido. Pero, ¿qué opinas tú? Déjalo acá abajo en los comentarios y evidentemente te respeta a quienes hicieron obviamente esta teoría. Obvio. Pero repito, opinión personal. Y más que opinión, pues creo que con argumentos no tiene sentido alguno. Pero ¿qué piensas tú? Déjalo acá abajito en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Los lados estarán apareciendo más videos de mi canal para que vayan a verlos. Y sin más, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.